la única amante de Castro, una espía estadounidense, Marita Lawrence, acabó enamorada de él. Su historia es de película. Es que está analizándose la vida sexual de Fidel Castro. Y entre las mujeres cercanas a él aparece esta Marita, Marita Lawrence, quien al final, enamorada de él, de raíces alemanas y estadounidenses, fue víctima del régimen nazi hasta ser rescatada en un campo de concentración. Se asoció a la CIA, quien le encargó que se acercara al guerrillero para conocer de cerca al enemigo. Tal fue su implicación que se enamoró de él y quedó embarazada, sin importarle las consecuencias. Se habló después ya del destino, al parecer un aborto. Marita fue contratada por el gobierno estadounidense y le encomendaron matar a su amante. Y finalmente dijo que no había podido hacerlo porque seguía enamorada de él. Pero hay más mujeres en esta historia curiosa, fuera de razones de seguridad o por no mezclar asuntos políticos con privados. Lo cierto es que los cubanos tenían muchas reservas sobre las aventuras de alcoba de Fidel. Solo hizo pública, como para que todos se enteraran sin ninguna censura, dos de sus matrimonios. El primero con Mirta Díaz y el segundo con Dalia Soto, quien le acompañó hasta el final de sus días. Hay otras opiniones. Marita Lawrence fue contratada por la CIA para ejecutarlo, pero como seguía enamorada, una de las mujeres más importantes en la vida del líder fue Celia Sánchez, quien lo conoció y fue la primera mujer guerrillera, mano derecha, confidente y aliada suya, que hizo cumplir sus órdenes al pie de la letra. Fue clave en el lanzamiento de Castro y tras participar activamente como combatiente, se convirtió en secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros. Pasó a ser una de las amantes más cercanas, según los cubanos, al contribuir en la revolución por más de dos décadas. Pero es que tratan ahora de desempolvar a este hombre y tratar de conocer su vida íntima de alcoba, pero resulta muy difícil dar crédito a todo lo que se menciona. Exactamente, a nivel solamente de díceres, de leyenda, una que era insaciable, cada día insaciable. Y dos, que él fue el que le dijo a Marita, sé que vienes contratada para matarme. Mira, aquí en el buró, aquí en encima, la mesita de noche, ves la pistola, hazlo si quieres. Y que ella no quiso hacerlo, pero que él le descubrió, tú vienes a matarme. Todo esto, pues, son díceres, no se puede comprobar. Y en cuanto a hijos, también, hay un número que creo que
oscila entre 8 y 7, pero le atribuyen más. Y, así es. Y una hermana que como lo quería ver en la cárcel, una hermana que desde Miami estaba haciendo en contra, labor en contra de su hermano Castro. Hijas. Cainita. Tiene Cainita, sí. Sí, sí, sí. No, y tiene otra que vive en México, aún, que yo sepa, aún vive. Ella es Emna Castro. Está casada con el ingeniero Lomelí, César Lomelí. Víctor Lomelí. El hecho de que ella, de que él la enfrentó, sí parece que hay certeza en el dato. Que le dijo, órale, ya sé de dónde vienes y lo que quieres. Va. Y yo sí le creo. Porque está, hay fuentes que confirman esa idea, como también de que insaciable, porque parece que tenía varias casas en las que visitaba frecuentemente. Vamos a ver, de todos modos es muy interesante. Toda la historia de este hombre es interesantísima. Porque el país más grande no pudo con él. Todo es como de película. Todo amerita una película. Y él pudo con varios países. ¿Cuántos gobiernos no fueron influenciados directamente por Castro? Para empezar, Venezuela. No, pero la crisis de los misiles, ay, que pudo desatar una tercera guerra, es la parte más ardiente, yo creo, o cúspide, ¿no?, de sus conflictos o determinaciones. Tremendo. Yo recuerdo, estaba trabajando en el Fondo de Cultura Económica y todos allí decían, pues, algo grave va a salir de todo esto. Yo siempre he sido valiente. Me fui al baño y me puse a rezar. Y fíjate que Fidel Castro, bueno, tiene muchos lados muy interesantes, pero también fue uno de los hombres que sacó adelante, o más bien sobrevivió al mayor número de atentados contra su vida. Yo sabía la anécdota de esta espía, de Marita, con que le había preparado una bebida. Y efectivamente, ¿sí?, Fidel Castro sabía que lo iba a envenenar. Y le dijo, ¿sabes qué? Me la tomo, ¿no? Y ella dijo, no. No. O sea, no te la tomes. O sea, ella misma, por el enamoramiento, ya la cercanía que tenía con él, le impide que se tome esa taza, no sé si sea de té o café o lo que haya sido que le había servido a ella. Se habla del francés y de Fidel como los de mayor cantidad de atentados. Que más de 50. El gol. No más que aquel no se podía esconder, no se podía agachar. Vino. El protocolo le impedía. Fue muy duro.